Estamos con el escultor Arturo Hernández. Él está haciendo unas iguanas aquí en Cocorit, Sonora. Platíquenos, señor Arturo, de esta obra que está haciendo. Bueno, es un proyecto de 10 iguanas que lo promovió mi compañera y amiga, y también está en el proyecto ella, y de hecho ella la que lo... Eda Chávez. Que, pues todo lo bonito que ve aquí en el pueblo, que se está viendo, ella es la promotora. Y propuso este proyecto a las personas que nos apoyan, de iniciativa privada, la Fundación Tichy Muñoz. Y les encantó y estamos en eso. Van a ser 10. Se van a colocar en lugares muy visibles de aquí del pueblo. Principalmente en los árboles, como es un pueblo de árboles muy grandes, ceibas principalmente. Y están destinadas ya algunas ceibas y algunos lugares para que poner una iguana a colocar. Por eso son de este tamaño, para como siempre sean de lejos. Se pueden lucir más. Entonces, ahorita estoy en la segunda. En la segunda. Sí, Y el proyecto es elaborar 10, 10, sí. o sea, otras 8 más ejemplares. ¿Cuánto es lo que mide esta iguana? Mide como 4 metros y medio pasadito. 4 metros. Sí. ¿Y de qué es elaborada? Está elaborada de resina poliéster y fibra de lino. Y ahorita le está dando un efecto para que se vea. Sí. Es una pátina, le llamamos nosotros, para que el color se el efecto del color mejore y se vea como son las iguanas. ¿Cuánto tiempo le lleva en hacer una iguana como esta? Esta iguana, en esta tardé menos porque ya estaba el molde, pero para hacer la primera tardé más de un mes para haciendo el molde y la estructura, ¿Qué es lo más modelando en difícil? arcilla. Posteriormente un molde con yeso, de yeso, y sobre los moldes de yeso se trabaja la fibra. Y ya las que siguen van a llevar como 15 días cada una. Eso es lo que tengo calculado, porque el proceso más difícil ya se hizo. Es más largo y el más difícil. ¿Qué es lo más difícil? ¿Los moldes o la pintura? Los moldes. Los moldes, sí. Es lo más Es lo laborioso. más laborioso y lo más cuidadoso que tiene que hay. ¿A partir de cuándo ya veremos estas figuras lucir ahí en Cocorit en La otra semana. la otra semana? Sí, ya vamos a empezar a instalarlas. Que de aparte ya no están apuradas. O sea, el mes de diciembre los turistas podrán ver estas figuras Sí, la aquí. primera sí. Tenemos para diciembre, para esas fechas, ya vamos a tener otras dos con otros movimientos. Wow, Sí, excelente. dos o una sí. Ese es el plan. Más ahorita que ya salí de mis clases en mixo. Eso me detenía porque no puede estar todo el tiempo dedicado a esto. Muchas gracias. Por